importa. Pero creo que tiene también profunda incidencia en que el golpe de la Revolución Argentina corta el desarrollo de lo que yo considero más brillante de la Universidad Argentina, que había nacido con todas las críticas que se pueden hacer desde el 58 hasta el 66. Tanto las universidades de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, de Rosario, del Nordeste y la de Córdoba, realmente había habido un desarrollo, un progreso científico y de brillo en sus profesores, la conformación de los mismos estudiantes. Ese desarrollo creo que se frena, un desarrollo progresista importante, creo que se frena con el golpe. Con algunas particularidades acá en Córdoba, que los sectores que ya tenían el gobierno de la universidad, después del golpe lo siguen teniendo. Eso origina a su vez una rebeldía, digamos, estudiantil, y nace por en Córdoba una linda experiencia de unidad entre los estudiantes, unidad en la acción, porque había diferentes expresiones ideológicas. ¿Cuáles serían las principales? Si estaba el integralismo, que era un grupo cristianos no clericales, ¿no? Cristianos no clericales y con una fuerte incidencia peronista, independiente, digamos así, ¿no? Es decir, independiente en cuanto a la estructura partidaria, ¿no? ¿Y la izquierda qué era? La izquierda estaba conformada en ese entonces, en la FUC, la conducción de la Federación Universitaria de Córdoba, eran sectores reformistas, con un cierto matiz izquierdista, pero que también estaban muy cercanos al peronismo. Es decir, se había ido conformando ese proceso de acercamiento de muchos dirigentes estudiantiles hacia el peronismo. ¿Y cómo se llega al Córdobazo? Bueno, me llevas tres años después, sí. ¿No es cierto? Yo creo que en el año, en una de las características del gobierno provincial en Córdoba, fue que el sector que asume el gobierno era uno de los sectores más vinculado a Onganía mismo en cuanto al proyecto de lo que se quería hacer con la famosa Revolución Argentina. Sí, no sé si la expresión del sector más corporativo es correcta, pero es ejemplificativa. A su vez, acá se habían experimentado algunas variables de representación corporativa. El gobierno del doctor Carlos Caballero tenía una firme convicción en ese sentido. Además, Carlos Caballero había sido un excelente juez, era juez del trabajo, ¿no? Excelente, tipo muy prudente, pero sin embargo en su expresión política creo que cambió sustancialmente. Esas expresiones y esa representación corporativa, no recuerdo en este momento cómo se llamaba, pero algún consejo, me estoy acordando ahora. Vayamos al Córdobazo. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo participan los estudiantes? Yo creo que hay factores objetivos que van creando el clima. Primero son las decisiones económicas del gobierno de Onganía sobre la distinta jornada de trabajo que se tenía en Córdoba respecto del resto del país. Es decir, acá existía el denominado sábado inglés, que por el cual se trabajaba 44 horas, pero se pagaban 48. Esa era una conquista de los trabajadores que era irrenunciable. Yo creo que una de las decisiones del Ministerio de Economía en aquel entonces fue la eliminación de lo que se denominaba... Era como que se pagara el sábado sin que se trabaje el sábado. Exacto. Es decir, en todo el país se trabajaban durante la semana 48 horas. En Córdoba se trabajaban 44. Pero se pagaban 48. Era lo que se denominaba el sábado inglés o lo que se establecía en los convenios colectivos de trabajo como quitas zonales. Eso creó, es decir, afectaba bastante a incluso la remuneración de los trabajadores.
había un clima social efervescente, digamos la presión sobre las libertades individuales era sobre las libertades individuales era bastante, se sentía mucho. La falta de canalización de las expresiones de los sectores estudiantiles también se notaba. Eso fue preparando un clima de protesta contra el gobierno de la intervención o el gobierno de Cora, pero yo creo que fundamentalmente también lo era contra el gobierno de Onganía. Y nace por parte de la dirigencia gremial la realización de lo que se denominaban paros activos, que significaban jornada de huelga con concurrencia a los lugares de trabajo, abandono de tareas y manifestaciones por las calles de la ciudad. Eso era lo que se denominaba el paro activo. ¿Cuál era la vinculación? Porque, claro, con los ojos de 25 años después, mucha gente dirá, ¿pero qué tenían que hacer los estudiantes con los gremialistas o qué tenían que hacer los estudiantes en la protesta política? ¿Cómo era esa unión con el sindicalismo? Sí, ya había nacido un poco con anterioridad. En el golpe del 66, la resistencia estudiantil al golpe fue apoyada por los dirigentes o por los sectores gremiales o la dirigencia gremial de todos los sectores, sean peronistas. Te puedo señalar el caso de Alejo Simó, de Correa, de Atilio López, de Agustín Tosco. Había una, realmente los sectores gremiales habían apoyado mucho al movimiento estudiantil, que por otro lado en Córdoba tenía características muy especiales. Amén de los estudiantes cordobeses, había muchos estudiantes que veníamos del interior del país, había riojanos, catamarqueños, y daban una característica y una vida propia muy distinta a otros lugares. La zona de clínicas, las zonas cercanas a la ciudad universitaria, pero fundamentalmente en esta zona. ¿Se puede interpretar que el que sean estudiantes, que gente que viene del interior o de otras provincias y que vivieran solos, le daba también una actitud de libertad, de no control de los padres que no se tiene a lo mejor cuando exacto, el estudiante sí, queda? Yo creo que es exacto eso, sí, sí. Teníamos más libertad, estábamos menos libertad, controlados. Sí. Había muchos, era común que el estudiante trabajara. Entonces eso posibilitaba, digamos, un acercamiento a la de los sectores de la protesta estudiantil con la protesta obrera. Un poco el folclore universitario, exacto, ¿no? Las pensiones. Que ya por otro lado había, por otro lado ya venía de la época de la reforma, esa famosa unión obrero-estudiantil, que no se había materializado en el tiempo, pero que a partir del 66 creo que tiene bastante incidencia. Usted en la época era dirigente estudiantil, ¿cómo armaron? Es decir, sabían que iba a haber paros activos, ¿y ustedes cómo deciden también plegarse a esa acción? Sin que esto hubiese sido seguidismo a la dirigencia sindical, era normal que cada vez que había un paro activo de los trabajadores, el movimiento estudiantil se adhiriera. Eso era común. Si había paro obrero, no se iba a clase. Eso era bastante común. Para el paro activo del 29 de mayo hubo, yo creo que la dirigencia gremial quiso producir un hecho político importante de resistencia sindical a las medidas económicas del gobierno, por un lado, y a las medidas políticas del gobierno de Córdoba, por otro. Y creo que el sector sindical se preparó bastante para este paro. Y los sectores estudiantiles colaboraron activamente. Hubo reuniones, yo recuerdo una reunión que se hizo en el Sindicato de Luz y Fuerza, donde se organizó, donde los grupos estudiantiles iban a esperar las manifestaciones obreras que venían del sur, del este y del noroeste, digamos así, como los lugares que marchaban hacia el centro. Del noroeste venía fundamentalmente las columnas metalúrgicas, porque en aquella zona había varios establecimientos metalúrgicos, y de Luz y Fuerza pues estaba la central, que todavía está, la central de Anfunes, que era un punto de concentración de los obreros de Luz y Fuerza.
que iban a pasar por la zona de clínica. Por lo tanto, todos los estudiantes de medicina se debían juntar en esta zona. Esto hace pensar que había una organización previa. Había una organización entonces previa, pero estoy absolutamente convencido que hubo organización previa, pero nadie previó, es decir, nadie imaginó las consecuencias posteriores. Yo creo que en eso nadie puede decir preparamos todo. Y antes de llegar a las consecuencias, es decir, en el medio, ¿qué pasó? Porque se supone, bueno, se organizó el paro activo, pero en el medio hubo molotov, en el medio, es decir, se quemaron, hubo barricadas, es decir, todo dos etapas ese... yo creo que tiene el fenómeno. Yo te había señalado antes que la organización de represión estaba bastante aceitada en Córdoba. Y la policía intenta detener fundamentalmente la marcha de los trabajadores de la actual fábrica Renault. Yo no me acuerdo si era... ¿Que era Kaiser en la época? Yo tengo mis dudas que haya sido Kaiser, creo que no, pero no importa. De los trabajadores de ICA. Y la policía es sobrepasada, primero en lo que se denomina la Plaza de la Paz, donde a la columna obrera se le incorporan las columnas, si así podemos llamarle, de estudiantes, que eran fundamentalmente filosofía, ciencias económicas, odontología y ciencias químicas, cuyas facultades estaban en la ciudad universitaria, y una parte de ingeniería. Ahí la policía es rebasada, la represión no logra detener el acceso de los trabajadores al centro. Y metros abajo, unas cuadras abajo de la Plaza de la Paz, frente a lo que entonces era la concesionaria de autos denominada Marimón, yo creo que ahí se produce el retiro definitivo de la policía, porque ese es el último bastión que había formado la caballería, es decir, el cuerpo de la policía montada, que es rebasada. Y es rebasada mediante ladrillos y piedra, la policía, tiros y gases lacrimógenos. Se retira la policía y el repliegue policial hacia la Plaza San Martín y el Cabildo es total. Y queda, te diría, la ciudad sin custodia, y se va produciendo un fenómeno que realmente yo no lo había visto nunca, un fenómeno de adhesión popular a la marcha, a la protesta obrera. ¿Cómo adhería la gente, sí? Y porque del noveno piso te tiraban diarios para que quemaras. O los comercios que vendían verdura te daban los cajones de fruta para que los quemaras. O porque algún vecino te acercaba, sobre todo acá, una cubierta que tenían en el techo, que tenían en la, para que la quemaras. Incluso yo recuerdo que nos daban fruta para que comiéramos, también lo recuerdo. Es decir, era un fenómeno muy particular. Es decir, había una adhesión popular, y después, cuando se conoce la noticia de la muerte de Mena, que era un obrero perteneciente al gremio de Lesmata, que muere en la intersección de las calles Boulevard San Juan y Arturo M. Vaz, creo que eso lleva a que la protesta sea más, más virulenta, más radicalizada. Ahí los estudiantes toman este barrio. Los estudiantes toman el barrio. Se impedía el paso de los vehículos, de los vehículos. Con ayuda de los vecinos. Era ayuda de los vecinos, todo el mundo colaboraba. Con la ayuda de la gente. Nadie se enojaba porque no lo dejaran pasar en su vehículo. Se iba por otro lado y se quedaba. Y muchas veces trataban de dejar los autos, dejaban los autos lejos y venían caminando y participaban también en la de la toma. Se cerraba el barrio, los accesos al barrio. Los vehículos no podían entrar y obviamente la policía, si quería entrar, tenía que romper las barricadas, que se hacía con basura, con tablas, con cubiertas, etc. ¿Bombas molotov se hacían? Aparecieron bombas molotov, no sé si las habían hecho antes o después, pero aparecieron.
¿Y los trabajadores qué usaban, por ejemplo? Porque también forma parte del folclore que tiraban las... Los clavos miguelitos, los tornillos con la onda, es decir, la onda típica que conocimos nosotros de chicos, ¿no? Y después las bolitas de los... Eso forma parte del folclore, sí, de las famosas bolitas que se le tiraba a los caballos para que cayeran, es parte del folclore. Yo no tiré nunca una bolita, no había, pero es parte del folclore, puede haber ocurrido. Después, cuando viene la intervención del ejército, vienen las detenciones. La intervención del decreto ya se había anunciado a partir de las 2 de la tarde. Se había dictado una medida en el orden nacional, no me acuerdo si estado de emergencia o estado de guerra, alguna medida que respondía a la legislación represiva en ese entonces, donde se le daba facultades al ejército a intervenir directamente en la ciudad de Córdoba. Se comenzó a anunciar por radio que el ejército venía hacia la ciudad. Esto debe haber empezado a las 2:30, 3 de la tarde, y el ingreso se produce aproximadamente después de las 6 de la tarde. Ingresan por Avenida Colón, es decir, esta es la principal fuente de ingreso, porque además en aquella esquina había sido uno de los lugares de mayor expresión de la bronca de la gente ante el conocimiento de una muerte, ante el conocimiento de la intervención del ejército. Toda esta zona de Avenida Colón, y te puedo decir unas 10 cuadras arriba, el punto de referencia sería una cuadra y media de la cancha de Belgrano, había barricadas. Y el ejército entra por allí, van rompiendo las barricadas. Y en esta zona, digamos que fue uno de los lugares que la prensa reflejó con mayor exactitud lo que había pasado en general en toda la ciudad. Pero esto fue el punto principal. Estaba en la esquina una concesionaria de autos Citroën, los cuales se sacaron y se quemaron. Estaba la confitería Oriental, que también fue saqueada, para utilizar un término de cosas. La gente retiraba la mercadería. No hay más casas. Bueno. ¿Qué quería esa mujer?